Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. A un año de Otis, una recuperación lenta y más violencia marcan a Guerrero. Clara Brugada apuesta por la renovación del metro en la Ciudad de México y Emilio Azcárraga-Yan deja la presidencia de Televisa en medio del FIFA Gate. Es viernes 25 de octubre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Ya es viernes y solo por esa buena noticia, suscriban y compartan este podcast para que a partir de lunes, no se pierdan ningún episodio y estén muy bien informados. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de empresas, para cerrar esta semana. ¿Cómo estás, Ivette? Hola, Mon. Muy bien. Pues ya, como dices, viernes, fin de semana de Fórmula 1. Tenemos nosotros la fanzón. O sea, ¿qué más podemos pedir? Exactamente. Y si ustedes están como Ivette emocionados por el Gran Premio de la Ciudad de México y porque las cualis empiezan ya en 3-2-1, no se las pierdan en las pantallas mega gigantes que va a haber en la F1 Fan Zone GNP. Vivir es increíble, ya saben dónde, en el Parque Bicentenario, con simuladores, con go-karts, con música, así que si no tienen boletos, es el último minuto para aprovechar la promoción 2x1 en el link que dejamos en la descripción con el código FANZONE001. Acuérdense que FanZone es con mayúsculas, 001 con número en el enlace que les dejamos ahí. Y bueno, a ver, hay mucha información porque la semana está cerrando con todo, no es por nada, pero después del Expansión Summit, pero además hay mucha más información. Empecemos, Ivette, porque hace un año que pasó Otis por Acapulco. Así es, pues este huracán categoría 5 sorprendió al puerto guerrerense porque no hubo ningún aviso, uh-huh. O sea, no hubo como que medio esperaban una tormenta por ahí, uh-huh. Pero finalmente fue un huracán categoría 5, uh-huh. Uno de los más, ¿cómo decirlo? Pues que ha generado mayor desastre, yo creo que en los últimos años. Uh-huh. Y en ese momento yo recuerdo mucho que se veía, ¿no? Así se trató de ver como una oportunidad para revitalizar el puerto, ¿no? Uh-huh. Para regresarle como ese brillo de destino turístico que tuvo en los años 50, 60. Pero a un año de que esto ocurrió, pues la verdad es que estamos lejos de esa promesa. Estamos lejos a pesar de una inversión federal de más de 35 mil millones de pesos. Y a ver, la presidenta Sheinbaum asumió la tarea de recuperación de Guerrero. Es una promesa que de hecho se esperaba cumplir en abril de este año, pero bueno, los esfuerzos claramente no han podido restaurar la economía. De hecho, deja tú la economía, ni siquiera el agua potable ni la reconstrucción de viviendas se lograron terminar al final del sexenio anterior. Sí, y a ver, ¿por qué abril de 2024? Esa fecha era la acordada para realizar el tianguis turístico. Entonces, originalmente iba a ser en marzo, uh-huh. Y se había elegido Acapulco como la sede de, uh-huh, este evento, uh-huh, ¿no? Entonces, pasa el huracán. Primero se dijo, ok, vamos a cambiar la sede. Después la Secretaría de Turismo dijo, no, la vamos a mantener ahí, uh-huh, y lo que vamos a hacer es agilizar la recuperación para que los hoteles estén listos para este evento, que va a ser como, por decirlo así, el parteaguas de esta recuperación turística. Uh-huh. Pero de nuevo, o sea, sí, a ver, es cierto que para ese evento, porque sí se llevó a cabo, sí hubo hoteles disponibles, uh-huh, y se realizó, pero me da la sensación de que se quedó ahí, ¿sabes? O sea, como que se recuperó la infraestructura de los hoteles de primera línea de playa, uh-huh, pero no se ha terminado la reconstrucción más profunda. O sea, si tú te adentras a las colonias, incluso un poco más populares del puerto, o sea, siguen todavía, o sea, hay mucha basura acumulada, no hay agua potable, uh-huh, la violencia ha incrementado porque de hecho el crimen organizado ha aprovechado esta situación para ahora hacer, ¿cómo decirlo? Renovar sus métodos de operación. Pues sí, renovarlos, pero ahora es como lucrar, digamos, con, uh-huh, el tema de los materiales para construcción. Uh-huh. Entonces, eso ha complicado también mucho la recuperación del puerto y, ¿sabes qué? O sea, por si esto no fuera poco, llegó un nuevo huracán este año en septiembre, John,
que bueno, otra vez azotó el puerto y pues sigue complicada la situación ahí. Y a pesar de los 10.000 elementos de la Guardia Nacional, la verdad es que la estrategia de seguridad no ha logrado hacer que se recuperen las cosas. El 40% de la población en Acapulco todavía no tiene acceso constante al agua potable. El 80% de los hoteles que fueron dañados por Otis, pues ya están medio inoperativos, pero como bien decías, la actividad turística está muy mal. Y de hecho, hace unos días, Patricia Tapia y Beto Verduzco, nuestros colegas de la redacción, visitaron el puerto y bueno, buena parte de la actividad turística está, pues digo, no diría que muerta, pero muy disminuida. El aeropuerto, de hecho, internacional de Acapulco, fíjate, recibió entre enero y agosto de este año menos de 2.000 operaciones. O sea, obviamente esto es mucho menor, más de 1.000 operaciones menos que en el mismo periodo del año anterior, y los vuelos internacionales se redujeron de 147 en el 2023 a solo 15 en el 2024. Y de hecho la vida nocturna en Acapulco no tan popular, uh-huh. Porque yo creo que, bueno, no sé tú, pero yo sí al menos un par de veces totalmente. Fui a un... pues, ¿cómo llamarlo? En nuestra época se llamaba antro. A un antro. Ahí en Acapulco, ¿no? Sí, pues totalmente. Era como parte de la experiencia turística. ¿Sí? Y ahorita no existe. O sea, no existe y tiene que ver con el tema de la inseguridad. O sea, los negocios tienen uh-huh. que cerrar. 7 de la noche empiezan a cerrar. O sea, uh-huh. olvídate que 2 de la mañana, 3 de la mañana. No, a las 7 ya no encuentras nada abierto. Sí, muy importante el apoyo a las comunidades en Guerrero, no solo a la parte más turística para aquellos que tuvimos o que quisiéramos ir a vacacionar ahí por ese mero hecho, sino por impulsar la economía de la ciudad y del estado completo. Y Ivette, vamos a ir de Guerrero a la Ciudad de México porque Clara Brugada apuesta, dice, por la renovación del metro del Estado de México. Más allá de crecer la cantidad de líneas del metro, demás, está optando por una renovación profunda de las líneas que ya existen, especialmente la línea 3, que es Universidad de Indios Verdes. Perdón a todos los que no viven en la Ciudad de México ahorita por esta información tan local, pero bueno, estamos solo en esta nota, y la línea A, que es la de Pantitlán a La Paz. Este es un proyecto que viene arrastrando, de hecho, que es un proyecto iniciado por Claudia Sheinbaum cuando estaba a la cabeza de la ciudad, y de hecho la renovación de la línea 1 parte muy importante, pero aún sigue en construcción en 7 de sus 20 estaciones. Y sí, como dices, o sea, la apuesta es dar mantenimiento uh-huh. y renovar y a lo mejor ampliar algunas de estas líneas, pero también se está buscando desarrollar más líneas de cablebús. O sea, hubo un uh-huh. momento en el que se planteó la posibilidad de construir más líneas de metro, ¿no? Así uh-huh. como se construyó la línea 12, uh-huh. que inició esa construcción en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues dijeron, bueno, podemos seguir ampliando las líneas de metro, pero ha cambiado la estrategia. O sea, ahora es dar mantenimiento, que yo creo que la verdad es una decisión uh-huh. muy inteligente, ¿no? Dar mantenimiento a las líneas que ya se tienen, sí ampliar la línea 12, uh-huh. pero lo interesante es ahora esta apuesta por tener más líneas de cablebús. Uh-huh. Sí, por varias líneas, estamos hablando Tlalpan, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Xochimilco, Coajimalpa y Magdalena Contreras, y esto del mantenimiento me parece fundamental porque hay que optimizar la movilidad. Imagínate, diario 3.1 millones de usuarios en el metro. Entonces, parte de esta estrategia es mantenimiento a eso e invertir en transporte alternativo que puede resultar más rentable y más funcional. Y bueno, a ver, en noticias, Ivette, de empresarios que no importa en qué lugar del país estemos o incluso en otros países, Emilio Azcárraga Jan dejó la presidencia de Televisa en medio del FIFA Gate. ¿Y quién mejor que tú para explicarnos dónde está el drama detrás de este movimiento? Sí, fíjate, se ha denominado FIFA Gate a una investigación que inició el año pasado en Estados Unidos y que obedece a supuestas sospechas, o más bien sospechas uh-huh. de soborno por parte de la empresa mexicana, alrededor de unas 30 personas que trabajan en la FIFA, uh-huh. con el objetivo de asegurar la transmisión de partidos del Mundial de 4 copas, o
sea, 2018, 2022, el que viene 2026 uh-huh. y 2030. Okay. Entonces, inicia esta investigación y en el año pasado y en agosto la empresa dice, ok, estamos en esta investigación, vamos a colaborar, no asumimos la responsabilidad, uh-huh. digamos. Aceptando nada. Ajá, exacto, no estamos aceptando nada, y bueno, ahí quedó, ¿no? En ese momento también internamente inversionistas de la compañía, pues demandaron a la compañía porque dijeron, por esta investigación estamos, o sea, la empresa está perdiendo dinero y con la empresa nosotros, uh-huh. entonces Televisa acordó con los demandantes pagar 95 millones de dólares, un poco para zanjar el tema con ellos, o sea, internamente con los inversionistas, uh-huh. pero la investigación continúa en Estados Unidos y justamente ayer que Televisa emitió su reporte trimestral, pues se hizo este anuncio, ¿no? En donde Emilio Azcárraga solicita permiso para separarse del cargo mientras continúa la investigación y ya los accionistas o la junta, el board, aceptó la solicitud. Y claro que esto tiene que ver con el reporte trimestral porque Televisa reportó una caída del 6% en sus ingresos, alcanzando 15 millones de pesos, o sea, más de un millón de pesos menos, sé que suena un poco raro esto, pero poco más de un millón de pesos menos que el año anterior. Y pues bueno, este descenso obviamente se atribuye a varias cosas, pero principalmente al mal desempeño de Sky, que también ha registrado una disminución de ventas del 13%. En fin, la verdad es que después de la reestructura que sufrió el año pasado Sky, intentando integrarse con Easy, pues como parte de esto, hubo muchos despidos masivos. De hecho, el CEO de Easy de Sky, Francisco Valim, dijo en abril que la reestructura implicaba reducir 16% la plantilla laboral de Sky. Es un montón, Ivette. Sí, es que ¿sabes qué? Y perdóname la expresión, pero sí le está lloviendo sobre mojado a Televisa, porque no es el único reto que tiene. O sea, por ejemplo, también está teniendo un reto en los negocios deportivos, ¿no? Que es el Club América, el Estadio Azteca. Incluso hizo una escisión de estos negocios para hacerlos como una empresa uh-huh. independiente que pudiera cotizar en la bolsa. Pero ahí, o sea, bueno, este es un tema aparte, pero pues el fútbol mexicano ahorita no necesariamente, o sea, la Liga Mexicana no necesariamente está pasando por su mejor momento. Los aficionados están un poco desencantados, sí. ¿no? Del desempeño de los equipos, los estadios están semivacíos. Entonces, bueno, por ahí el negocio del deporte, o sea, del fútbol, está un poco en crisis, ¿no? Por uh-huh. decirlo así. Luego, como bien dices, esta parte de, o sea, el negocio de telecomunicaciones, pues también está enfrentando este reto. Creo que ahorita ViX, que es esta plataforma que surge de esta fusión entre Televisa y Univision uh-huh. es como ahorita el único negocio que sí está dando dividendos. Buenos resultados. Exacto, pero la empresa está enfrentando un reto bastante fuerte. Oye, Ivette, y a ver, hablemos de cosas que sucedieron ayer en el cierre del Expansión Summit 2024, porque se habló mucho sobre cómo la colaboración entre gobierno y estados es clave para el desarrollo regional, y es que ayer hubo personajes muy relevantes en el Summit. Altagracia Gómez, presidenta del grupo empresarial PEO, que además estuvo en el mismo panel junto con los gobernadores de Querétaro, Mauricio Curi, y de Jalisco, Pablo Lemus, y pasó en ese panel que se habló muchísimo sobre la importancia de la colaboración entre el gobierno federal y, bueno, y los estados para impulsar este crecimiento económico y la integración de la región, porque es una región, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, y bueno, la Ciudad de México, que tiene mucho en común. Sí, o sea, fíjate, es un fenómeno interesante porque hace algunos años empezó el llamado boom del Bajío, ¿no? Uh-huh. Que justamente tiene que ver con estos estados, algunos de los estados que mencionas, o sea, Guanajuato, podríamos quizá también meter a Querétaro ahí, Jalisco, Aguascalientes, bueno, esta uh-huh. región que ha tenido un boom industrial muy interesante y que junto con el norte del país, pues en medio de este fenómeno del nearshoring, sigue siendo atractiva para la llegada de inversiones, ¿no? Entonces, uh-huh. por ahí el gobernador de Jalisco decía, claro, o sea, nosotros estamos dentro de los estados finalistas para traer la planta famosa de BYD. Todavía, ¡ay, la famosa! Todavía no hay nada decidido, porque también pues ya hemos nosotros hecho algunas investigaciones, ¿no? De que pues también ya es un poco extraño que la uh-huh. empresa lleve más de un año como entre que sí, que no, que estoy viendo, que pero los incentivos, que bueno, vamos a
ver. O sea, es raro porque normalmente las inversiones no se están como anunciando tanto. Sin empezar a hacer cosas. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí sigue pendiente esa inversión, pero el gobernador está muy optimista. O sea, él dice, nosotros estamos como trabajando mucho para traer esa inversión. Sería la segunda planta armadora que se establecería en el estado, porque Honda ya tiene una planta ahí. Y pues Querétaro obviamente no se quiere quedar atrás. Es un estado que ha logrado atraer inversiones del sector aéreo. O sea, bueno, ahí hay empresas que hacen componentes y fuselajes para aviones. Uh-huh. Pero también pues tiene una parte muy importante de centros de distribución, o sea, CEDIS que se han establecido ahí, porque es un punto logístico estratégico, porque claro, está en el centro, ¿no? Por entonces, la ubicación simplemente. Exacto, entonces también por ahí han tenido un crecimiento muy importante. Y pues entre los retos está pues Estado de Derecho, infraestructura, democracia, agua, luz, o sea, hay retos también. Sí, 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 por supuesto. De hecho, en otro de los paneles, Pedro Casas Alatriste, que es director general de la American Chamber of Commerce en México, habló justo de las iniciativas, de cómo hay iniciativas que afectan la estructura de los poderes del país. No sabe, o sea, ningún misterio de qué está hablando, ¿verdad? Y cómo esto ha impactado en la certidumbre económica. Habló de cómo un estudio del FMI muestra que el 20% de los flujos de inversión global van a países con cercanía geográfica. Entonces ya eso es pues pura geografía. Y el 60% de esos flujos de inversión tienen que ver con afinidad geopolítica, lo cual pues puede verse como una oportunidad, pero también como un riesgo para México dadas las circunstancias, ¿no? Sí, claro, porque a ver, ya estamos en un contexto de cambio, por decirlo así, ¿no? Venimos de una elección federal en México. Estados Unidos en 2 semanas va a tener sus elecciones, entonces ahí se decidirá si es Donald Trump o Kamala Harris, quien llega a la Casa Blanca. Canadá va a también tener elecciones en 2025, en octubre de 2025, y luego viene la revisión del T-MEC, ¿no? O sea, son dos años cruciales. Y cachito, cruciales, en donde se va a definir mucho de cómo va a funcionar la región en los siguientes años. Obviamente, pues, los inversionistas están a la expectativa de qué va a pasar, y por eso pudiéramos ver, digo, nadie lo acepta así abiertamente, pero la verdad es que sí, muchos están como poniendo ahorita en pausa algunas inversiones, pues hasta no ver qué va a pasar, ¿no? Entre ellos, pues las empresas chinas, o sea, todas las armadoras que han dicho o han declarado este interés por tener plantas en la región para poder exportar hacia Estados Unidos y Canadá, pues están como viendo un poco qué pasa, ¿no? En el panel también estuvo José Ángel Sánchez, que es vicepresidente de operaciones de Chirey y de Exit, y él pues un poco comentaba, ¿no? O sea, obviamente no dijo, estamos esperando ver qué pasa con las elecciones, pero sí dijo, bueno, nosotros claro que tenemos interés en el mercado de Norteamérica, pero bueno, él habló también un poco de los atributos que ve, ¿no? O sea, el tratado de libre comercio que hay entre los tres países, esta cercanía geográfica, pero bueno, hay retos también. Oye, Ivette, y bueno, creo que a pesar de que dices cosas buenas, cosas malas que se han hablado en estos paneles, me parece muy importante cerrar la semana con una buena noticia, no solo para las mujeres, para todos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y es que, a ver, Ivette, el Banco Mundial lanzó una nueva estrategia para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Y permíteme hacer un comentario aquí. Hace unos días que estuvo en el Daily Lucelena Marcos y hablábamos también de finanzas y de mujeres, un podescucha nos mandó un mensaje vía Spotify diciendo, ya que regrese Gonzalo, estas dos mujeres nomás hablan de finanzas de mujeres. Y es que les digo que en Expansión hablamos de mujeres como pilar fundamental, con Gonzalo, sin Gonzalo, con hombres, con mujeres. Y ese es uno de nuestros temas más relevantes, y por eso es que hablamos de que esta estrategia global busca enfocarse en integrar a más mujeres en la economía para el 2030, que es el punto hacia el cual están apuntando en este objetivo. El Banco Mundial pretende que unas 300 millones de mujeres adicionales tengan acceso a telefonía celular e internet antes de que termine la década. Sí, así es. O sea, están estas iniciativas enfocadas en proveer desde servicios que yo ahora ya considero tan básicos, ¿no? Como dices, el tema de telefonía, conectividad, hasta poder dar seguridad social, sobre todo porque muchas mujeres están en la economía informal. Sí. Entonces, debido a esto, y digo, no solo en México, o sea, esta es una iniciativa del Banco Mundial. Entonces,
Pero muchas mujeres están en la economía informal y eso, pues, no tienes acceso a seguridad social, no tienes acceso a una pensión, uh-huh. ¿no? Y además, pues, no tienes necesariamente un sueldo fijo. Totalmente. O sea, tú asumes labores de cuidado y eso te deja un poco fuera, no un poco, te deja fuera de la economía formal. Entonces, totalmente. Justamente esta iniciativa también busca reconocer o incorporar a las mujeres a la economía formal. Y además hay otra cosa que es clave, que otra parte del objetivo es aumentar en 80 millones el número de empresas creadas por mujeres, fomentando el emprendimiento femenino en el sector empresarial, cosa que es muy importante porque muchas veces es eso, que nos quedamos en la informalidad y por eso no se terminan de bajar, digamos, los beneficios de las mujeres que emprenden, ¿no? Por estar en la informalidad. Así que con esta buena noticia nos vamos, y buena noticia porque, bueno, esta estrategia llevará de la mano acciones y propuestas y cosas que los países y las empresas tendrán que alinearse. Así que ya de entrada por eso es una buena noticia. Ivette, gracias por estar hoy cerrando la semana en el Expansión Daily. Muchas gracias a ti por invitarme y pues recuerden, tenemos fin de semana de Fórmula 1, va a estar emocionante. Nos vemos en el Fan Zone y mientras tanto acuérdense que toda la información de estos y otros temas la encuentran en Expansión MX y todos los paneles que sucedieron en el Expansión Summit 2024 los pueden ver en el canal de YouTube de Expansión, @expansionvideo. Leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, @expansionmx, y yo no, pero Gonzalo Soto aquí los espera el lunes a las 6 de la mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.